Hasta este viernes, el temor había reinado dentro de este edificio del Bronx. Un miedo feo. No salía, nadie salía mucho. Un vecino había asesinado a otro y el crimen había sido atroz. Iban por casa de casa preguntando. ¿Y a ti qué te preguntaron, por ejemplo? Si había escuchado un ruido. A Lyutalo Henderson, de 46 años, no solo lo habían matado, sino que le habían cortado las manos y piernas y le sacaron los dientes. Y después trasladaron en tren partes de su cuerpo hasta Yonkers, dentro de un carrito de compras, para quemarlo. Estoy tranquila porque lo atraparon y así nos sentimos más seguros en la vecindad. Pero el pánico acabó en el vecindario de Longwood cuando NYPD arrestó a Mohamed Adil, de 40 años. Aseguran que es el mismo que junto a otra persona sacó así del edificio partes del cuerpo de la víctima dentro de este carrito de compras en la madrugada del 5 de agosto. Dentro del apartamento 46 donde ocurrió el homicidio, en la cocina los investigadores encontraron en una olla con lejía sus manos y en un refrigerador las piernas, mientras que en el cuarto hallaron drogas y una pistola. El resto del cadáver apareció ardiendo en llamas cerca de un puente de Yonkers. ¿Notaste algo extraño? No, nunca, nunca. Él no me hablaba. Gracias a las imágenes obtenidas por las cámaras de vigilancia del edificio y también de negocios aledaños, las autoridades lograron encontrar una persona que identificó al sospechoso y además les dijo dónde estaba. Ahora el detenido está enfrentando 10 cargos criminales por asesinato, posesión criminal de drogas y un arma de fuego, así como por ocultar un cadáver. Yo miré todo y miré. Me escalofríe, que me sentí como, wow, un asesino en el área. Y por el momento las autoridades no han dado más detalles de la segunda persona que aparece en este video, también empujando este carrito que contenía el cuerpo de la víctima y que posiblemente sea una mujer. No sabemos si la están buscando en este minuto. Desde el Bronx, soy Alejandro Condis, Noticias Univisión 41.